chicos, ¿qué tal? Nos encontramos en Metrópoli, el evento vocacional de la UVP, en donde podrán vivir la experiencia universitaria a través de clases muestra. Y también les ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro. Nos encontramos en el Centro de Impresiones 3D y hoy nos acompaña el coordinador de la Ingeniería Mecatrónica. Él es el maestro Claudio Jiménez. Hola, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos gustaría que nos hablara un poquito de esta ingeniería. Claro, mira, te cuento un poco de la historia y de dónde sale ingeniería mecatrónica. Bueno, hace mucho tiempo, ingeniería mecatrónica no existía, estábamos hablando de unos 30 años aproximadamente. Resulta que en la industria había un ingeniero mecánico, un programador y un ingeniero eléctrico que daban soluciones a los problemas que vive una industria día a día. Sin embargo, para resolver un problema, resulta que se ponían, pues no se ponían de acuerdo, o era complicado que el mismo día, a la misma hora, pudieran solucionar algo. Entonces, en la industria nace la idea de que una sola persona sea aquella que pueda resolver lo del mecánico, lo del programador y lo del electrónico. Y es ahí, hace aproximadamente 35 años, que nace ingeniería mecatrónica. Una solución para la industria. Entonces, ingeniería mecatrónica es una carrera que abarca tres áreas básicas. Bueno, cuatro. Hoy en día ya se integra una cuarta, que es electrónica, mecánica, programación y control. Pero al vincularse esas cuatro áreas, hoy en día, mecatrónica ya no es solo una carrera de la industria. Mecatrónica ya es una carrera que se involucra 100% con toda la tecnología. Porque hoy la tecnología, alguna de esas tres áreas, pero llega a tocar la electrónica, la mecánica, la programación o el control. Y hoy, ingeniería mecatrónica es tan amplia que ya vive en todos lados, no solamente en la industria. Pero eso es ingeniería mecatrónica. Muy bien, qué interesante. Ya nos hablaron un poquito de historia y de dónde surge la ingeniería mecatrónica. ¿Y nos podría hablar un poquito del diseño mecatrónico? Claro. El diseño mecatrónico es todo lo que yo tengo que hacer previo a involucrarme a una tecnología. Cuando yo desarrollo alguna tecnología o queremos desarrollar alguna tecnología, la parte previa, la circuitería, la parte mecánica y demás, se tiene que hacer o el llamado diseño. Comúnmente relacionamos el diseño con el dibujo. No es solo el dibujo, el diseño es toda la parte previa a realizar una tecnología. Y una parte muy característica del diseño tiene muchas etapas, ¿no? Desde los cálculos matemáticos, la circuitería eléctrica. Una parte también es el modelado 3D y la impresión 3D. Eso, en general, es el diseño mecatrónico, lo que nos permite a nosotros poder desarrollar una tecnología a base de toda una, de un análisis. Muy bien, ¿y nos podría dar un ejemplo? Claro, mira, vamos hoy a aprender un poco de lo que es la impresión 3D. Acompáñenme. Estamos frente a los diferentes tipos de máquinas de impresión 3D. Este tipo de máquina es una máquina que funciona base sobre base. Es decir, pone una capa primero de plástico y va poniendo otra sobre esa capa. Cada hilo de plástico tiene como el grosor de un cabello, es muy muy poco. Y esta máquina que está acá, o esta pequeña pieza, es la que empieza a derretir el plástico y lo va sacando poco a poco. El mecatrónico tendrá que diseñar previo a mandar a imprimir su pieza. Pero es importante que el mecatrónico, a diferencia de cualquier otra disciplina, cuando dibuja, debe de pensar en la máquina. Porque la gran mayoría de las piezas que hacemos se van a crear en la realidad. Sin embargo, es muy diferente dibujar pensando en una impresora 3D que dibujar pensando en un torno, en un CNC, que no son otros tipos de máquinas que nos ayudan a crear piezas. Pero bueno, una vez que nosotros ya creamos esto, tenemos que empezar a calentar nuestra máquina. Aquí adentro se encuentra esta pieza.
Este pequeña pieza de metal llega a temperaturas de hasta 200, 250 grados para que pueda derretir el plástico. Y el plástico se coloca aquí a través de un filamento. Nosotros tenemos ya nuestra máquina precalentada a 180 grados centígrados y le hemos cargado previamente ya nuestra pieza. Voy a iniciar a buscar la pieza que vamos a imprimir. Y este dibujo que nosotros podemos ver aquí, esta previsualización, es algo que ya hicimos anteriormente en una computadora. Estamos viendo la última etapa de una manufactura o de un diseño mecatrónico, que es cuando ya imprimimos y ya empezamos a crear las piezas. No vimos toda la parte anterior, porque toda la parte anterior es las matemáticas, la geometría, para poder crear este tipo de tecnología o este tipo de piezas. Lo que está haciendo ahora la máquina es identificar los puntos neutros, los puntos cero. Es decir, si se dieron cuenta, primero esta pieza de acá, que está aquí en medio, no es otra cosa que esto. Esta pieza se va hacia las orillas y lo que hace es acercar la cama, que está aquí abajo, hasta lo más cercano a esa pieza. Va a identificar una medida muy pequeña, estamos hablando de 0.0001 milímetro, para que de ahí identifique que ya está calibrado. Posteriormente va a iniciar con la impresión, pero la impresión la hace con unos grosores, esto tal vez muy grueso, pero es como un cabello de una persona con cabello delgado, así es el grosor. Y va a empezar a hacer la impresión. En ese momento ya encontró su punto inicial y está preparando la pieza. La transforma, lo que hace es transformar un dibujo en ceros y unos para poder comunicárselo a la máquina. Y ahora, en cualquier momento va a iniciar la impresión. Ahorita lo que está haciendo es levantar la temperatura ideal para derretir el plástico, que sea más sencillo, y posteriormente no va a tardar en imprimir. Podemos ver, inicia el primer movimiento. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Va dejando un rastro de plástico. Ahí está. Y se va a la parte de en medio. Ese rastro de plástico lo hace para quitar el excedente que puede existir. Y empieza a crear la base de la figura. Podemos ver. Digo, es muy, muy pequeño. La verdad, el grosor que está haciendo o el ancho que está haciendo es esto. Entonces, por lo tanto, es muy pequeño. Pero podemos ver cómo inicia a crear una pieza. Este tipo de manufactura se le conoce como manufactura aditiva. A diferencia de otros tipos de manufactura que son muy famosas, lo que hacen es tener una pieza, ejemplo, pensemos en un trozo de madera, y empiezan a desgastar la pieza. De tal manera que después de tanto desgaste se forma un peón o un, no sé, un cubo o algo. Aquí no hay nada, no tenemos ningún tipo de pieza y creamos la figura sin desgastar absolutamente nada. Eso crea una tecnología más limpia porque no es necesario tanto residuo. Aquí no hay residuo, el residuo que se genera en esto es miligramos, una cosa de nada. Y en el otro tipo de manufactura sí se genera mucho desgaste. Las dos tipos de manufactura, los dos tipos de tecnología se ocupan en la mecatrónica y son para diferentes aplicaciones dependiendo la tecnología que vayamos a crear. Pero bueno, ese es un ejemplo, esperemos unos minutitos. De hecho, esta pieza vemos aquí que se va a tardar 10 minutos, en unos momentitos más se las mostramos cómo quedó. Muy bien, maestro. Y bueno, mientras, ¿nos podría decir a todos los aspirantes de Ingeniería Mecatrónica qué ofrece la UVP en cuestión instalaciones, docentes, herramientas? Claro. En nuestros laboratorios tenemos de todo tipo de tecnología para lo que vayan a aplicar. Tenemos laboratorios de PLCs. El PLC es una computadora grandota que comúnmente se ocupa en la industria.
También tenemos laboratorio de centro de impresión, que nos ayuda para otro tipo de manufactura. Tenemos laboratorio de electrónica y tenemos laboratorio de metrología. La metrología y este laboratorio que tenemos en UVP son uno de los pocos que las universidades cuentan con él. El equipo de metrología es saber qué cosa mide en verdad un metro o un centímetro. ¿Quién dijo que un metro mide un metro? Ah, bueno, hay ciertas instituciones que nos ayudan a decir esto en verdad es un metro. Ese tipo de tecnología es muy cara y ese tipo de herramientas son muy caras. UVP tiene un laboratorio especial para eso. Tenemos una mesa que también nos ayuda a definir que en verdad es lisa, que en verdad es horizontal, y para poder garantizar eso se necesitan herramientas muy, muy específicas para el área. UVP cuenta con ese laboratorio. Nuestros docentes, todos tienen el grado académico necesario para dar las clases. El 80% de nuestra planta docente son doctores especialistas en el área que van a dar clase. Y también nuestra carrera está certificada en nivel 1 de CIES, lo cual nos garantiza que todo nuestro programa está actualizado, que tú vas a salir actualizado en la licenciatura y que también los docentes y los laboratorios tienen lo necesario para que tú puedas crear y desarrollar tus clases a lo máximo. Está increíble, ¿no, chicos? Todas estas herramientas que tiene la universidad y que son de las pocas que las tienen. Y bueno, ¿qué ventajas tiene estudiar en UVP? Bueno, aparte de las certificaciones que mencioné anteriormente, que nos da un nivel de excelencia, también ustedes como alumnos pueden certificarse en un tipo de software que es diseño mecánico. La empresa es SolidWorks, y tenemos, y somos de las pocas universidades en el estado, que tenemos la facultad de poder certificarte a nivel internacional y de por vida. Es decir, obtienes una certificación internacional y vitalicia en el cual comprueba que tú sabes dibujar. Tenemos una serie de convenios con las empresas más importantes del estado para que hagan sus prácticas profesionales. Y la gran mayoría de nuestros egresados encuentra trabajo a los 3-4 meses después de haber terminado su carrera. Por eso, yo los invito a estudiar en UVP. Pues no hay más que decir, creo que está increíble todo lo que la universidad ofrece, certificaciones, instalaciones increíbles, docentes bien preparados y pues bueno, creo que es la mejor opción para los que estén interesados en ingeniería mecatrónica. Bueno, y por último, ¿algún consejo que le quisiera dar a todos esos aspirantes que aún no saben qué estudiar? Claro. Es muy común que nos den miedo las matemáticas. Voy a hablar de ingenierías, ¿no? Es muy común que nos den miedo la matemática porque, oye, sí me gusta la tecnología, pero no he tenido buena experiencia. Un consejo que te puedo dar es de que no estás solo. Recuerda que en cualquier acción que vayas a hacer, hay mucha gente que te apoya. Desde en la parte de nuestra casa, pero también en la universidad. Hay un grupo de maestros, hay un grupo de asesores y tutores que te vamos a ayudar a fortalecer aquellas áreas que te hacen falta. Entonces, un consejo es, no le tengas miedo, no estás solo. Juntos te vamos a ayudar a que cumplas ese sueño que te propusiste o que soñaste en algún momento de tu vida. Bueno, ya está lista la pieza. Vamos a ver cómo es cuando sale, como si fuéramos a recoger un pastel. La pieza la podemos ver aquí en la parte de abajo, ya terminada. De no haber nada, ya tenemos algo. Voy a despegarla, ocupamos una espátula para despegarla. Entonces, la pieza ya está fría al tacto. Sigue tibia, sin embargo, ya está fría al tacto. Si se dan cuenta, sale con una pequeña base. Esta base es importante para que se adhiera y lo único que hacemos es despegarla. Quitamos la base y tenemos una pieza, que en este caso es una cadena. Esto y más es lo que podemos imprimir en este tipo de máquina. ¡Qué padre! Ahí está, chicos. Bueno, chicos, pues a todos los que estén interesados en ingeniería mecatrónica, ya vieron que la UVP es su mejor opción.
Maestro, muchas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros. Esperamos que la información que les dio les haya servido para que tomen la mejor decisión para su futuro. Y para los que aún no saben qué quieren estudiar, no se pierdan de las demás actividades que tenemos preparadas en Metrópoli. Y recuerden, chicos, que en VP lo hacemos realidad.